El municipio de La Tacunga, en el marco de la reforma de la ordenanza de la fauna urbana, además de la rehabilitación del albergue municipal, adquisición de una clínica móvil para mascotas, también construirá un parque canino. Así lo dio a conocer María José Tuapanta, directora de Ambiente del GAL La Tacunga. Nosotros hemos considerado de que nuestra fauna urbana en el cantón La Tacunga necesita también sus espacios. Es por eso de que hemos solicitado, mediante una reforma, nuestro plan operativo anual, para que se nos destinen unos recursos y poder implementar un parque canino en lo que va al lado del parque Nintinacaso que se está en construcción. Nosotros hemos presupuestado alrededor de $20,000. Esta obra está puesta en conocimiento en el Departamento de Planificación para su ejecución, que mediante un estudio contemplará varios espacios para la recreación de las mascotas de la ciudad. Tenemos ya los estudios prácticamente técnicos por parte de planificación. Tenemos ya un estudio donde va implementado prácticamente este espacio destinado al tema de fauna urbana dentro del cantón La Tacunga. La reforma fue puesta en conocimiento a nuestra dirección y en este caso estamos prácticamente viendo el tema del terreno que fue adjudicado al municipio del cantón La Tacunga para empezar ya con el proceso en el tema del CERCOP. Desde la Dirección de Ambiente del municipio de La Tacunga están enfocados en velar por el bienestar de la fauna urbana. Esta iniciativa está prevista para ser entregada en 3 meses. Nosotros prácticamente lo hemos considerado, hemos pasado 5 meses alrededor cerrado nuestro centro de esterilización y es ahí donde nosotros estamos enfocados prácticamente a recuperar el tiempo perdido. Si bien es cierto, son acciones que contemplamos dentro de las competencias como municipio del cantón La Tacunga. Tenemos prácticamente 3 meses estimados. Una vez que nosotros presentamos y si no hay observaciones, pues prácticamente se cumplirán los 90 días. Este proyecto pretende que tanto la ciudadanía como los animales cuente con espacios recreativos para una convivencia responsable. Para Marca TV, Joana Medina.